llegamos a la bella ciudad de Puyo después de un larguísimo viaje. Cruzamos montañas altas, más o menos de 4.500 metros sobre el nivel del mar, pero eso no ha disminuido nuestras ganas de seguir en este intercambio de experiencias. Aquí comienza nuestra travesía de intercambio de experiencias y nos vamos rumbo a Sarayaco. Acabamos de chegar depois de passar por uma longa viagem e amanhã estaremos nos preparando para conhecer uma linda aldeia chamada Sarayaco na Amazônia Equatoriana. É com vocês. Participo en una experiencia trinacional en un primer momento difícil porque yo no entendía nada de lo que se habla en portugués. Éramos personas muy extrañas al inicio, pero ya desde que inició el recorrido desde Ecuador hasta esta parte, ¿no? Y entonces estoy muy contenta de participar en este proyecto porque me está enseñando a adquirir nuevas experiencias de comunicación para poder hacer una mejor comunicación asertiva hacia la población y esas problemáticas que nacen desde la misma comunidad sean transmitidas tal cual es para que nuestras autoridades, que son las que toman las decisiones en proyectos de inversión, de desarrollo para los pueblos, pues puedan hacerlo de manera asertiva también a la realidad. Samandami Rayuruna Kapari Chapisa Chamandami Sarayaku Winyari. El nombre de Sarayaco es bautizado por nuestros ancestros, que desde el Amazonas surcaron varios ríos, el Pastaza, el Napo, también el Aguarico, el Putumayo y también el Bobonazo. Entonces son como tres hermanos, grandes sabios que se llamaban Taya, surcan los ríos y vienen en cada lugar tomando ayahuasca. Y con la ayahuasca, en la visión, van viendo, la visión le descifra, le da los nombres. En este caso, de aquí a media hora, en canoa motor, está la bocana de Sarayaquillo, un río pequeño que sale en el Bobonazo. Cuando tomaron ayahuasca en esa bocana, vieron en la visión que había una palizada de mazorca de maíz y le nombraron Sarayaco. Todo el pueblo estamos festejando las fiestas de Pachamama. Se festeja esto por lo que en el año 1992
Se hizo una marcha indígena donde se consiguió los títulos globales de cada nacionalidad y el título de Sarayaku en este caso. Saludar a los compañeros estudiantes de diferentes nacionalidades, de diferentes países que están aquí presentes, de Brasil, también de Perú y del Ecuador. Este es ejercer verdadero Estado plurinacional e intercultural. Nosotros tuvimos una hermana que está fallecida. Ella dijo, hagamos marcha. Y quedamos en silencio todos, en unión base. Y ahí todos dijeron, marcha. Entonces ya tomaron, dijeron sí, pero esperemos 2 años hasta recoger dinero. Y esperamos 2 años, cumpliendo los 2 años, nos reunimos toda la Amazonía. Y estaban los compañeros de la sierra, de Otavalo, de Riobamba, de Salasacas, que nos recibieron muy bien en Salasacas, que nos dieron fuerza. Estuvieron los chiboleos con música, con todo. Otavalenses igual, los cayambes igual, los caranques igual, los cañares igual, los paltas igual, toditos se habían volcado. Vinieron a Quito. Sí. Recién vienen los yumbos, vienen por ahí, que están reclamando su tierra. Pero pobrecitos, tal vez no tienen ropa. Todos decían, ¿no? Pero la gente por curiosidad y otros con buen corazón, otros no, pero se volcaron a las calles toditas a recibirnos. Históricamente, los quichuas aquí eran nómadas, tenían purinas, tambos, y este Sarayaku era un lugar de purina, tambo, una zona de desplazamiento, de cacería y pesca. Y así la gente vivía en familias ampliadas. No había una comunidad. Cuando ingresa los caucheros, o sea, y los misioneros, en esa época ya empieza a haber un cambio. Primero, la introducción de las enfermedades empieza a diezmar a la población, a la gente, ¿no? Y los misioneros empiezan a crear misiones y comunidades. Entonces, hace unos 200 años se funda Sarayaku. Una realidad en donde yo quería hacer películas de lo maravilloso que es la selva, de toda la información que hay en la selva, de la música que hay en la selva, de la medicina que hay en la selva. Pero llegan las empresas petroleras, los militares, el cuerpo de seguridad, y yo termino haciendo una película mostrando que el pueblo originario quichua de Sarayaku es un pueblo pacífico. Nos tildaban que éramos subversivos, nos decían que éramos guerrilleros, entonces había una otra forma de demostrar de que no éramos así.
porque los estados, los gobiernos estaban manejando diarios, medios de prensa, radio, televisión, para denigrar a nosotros. Entonces teníamos que utilizar las mismas herramientas y mostrar lo contrario, porque un pueblo que no se visibiliza es un pueblo perdido. Ahí nace mi primer video, que se llama Soy Defensor de la Selva, y vemos que la comunicación era muy importante para la defensa de los derechos de los territorios de los pueblos originarios. Causaita Harkashunchi. Y nos cerraron el paso en el río. Habían puesto dos cadenas. ¿Y eso por qué hace, señor coronel? No tienen ningún derecho de hacer esto los señores soldados. Nos indicaron así con las armas. Cogieron las piedras y las bombas que tenían por aquí, sacaron todo para echar a nosotros. ¿Usted ordena eso, señor coronel? Me parece que es absurdo que hagan eso a la gente indígena. Y después... Lo importante de la comunicación no es solo mostrar la lucha, no es solo quejarnos, es también mostrar lo positivo que hay en la selva. Todo lo que el mundo de afuera no conoce. Cómo nos manejamos nosotros con la sabiduría de los antepasados. Nosotros nos basamos en los consejos de nuestros abuelos, en las técnicas para direccionar nuestro futuro. El pasado cuenta para nuestro futuro, para los pueblos indígenas. Entonces, los gobiernos, los estados no saben que hay una riqueza mucho más valiosa que el petróleo aquí. Y eso se lo puede demostrar solo a través de herramientas de comunicación. Si bien es cierto, ustedes han elegido hacer video para visibilizar al pueblo Saruyaku, ¿qué otros productos han hecho y cómo lo han difundido? Somos el primer grupo en grabar un compacto, un estudio profesional. Y además de tocar música tradicional, hicimos un tema que se llamaba, que era un llamado a reflexión sobre el daño que nos podía causar los grandes proyectos extractivos. Entonces, la música era un medio muy interesante para también visibilizarnos y para también aportar a la lucha. Empezamos a hacer cuñas radiales, empezamos a tener espacios en la radio, empezamos a fabricar camisetas, empezamos a hacer pintura y muchas otras cosas más para que Sarayaku se visibilice. Ese apoyo que vocês teve fue parte de vocês, fue a través del gobierno, o fue vocês que fue na luta pedir pois povos lá fora, no Brasil, nos outros países, para lhe ajudar a ter uma internet aqui. O governo, quando vê que não está aliado a seus ideais, não te ajuda. Tivemos que saltarnos muitas outras coisas, não só a comunicação, tivemos que saltarnos as leis para chegar à Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque aqui em Equador não nos garantizavam. E como também vimos que en Ecuador no nos iban a apoyar con un canal de internet aquí, con una señal de internet aquí. Entonces tuvimos que buscar apoyos en otros lados. Funciona con satélite. Para el plato satelital tuvimos que buscar, por ejemplo, en Estados Unidos. Y para los otros modems, por otro lado. Entonces fuimos buscando contactos y uniendo esfuerzos para tener una señal propia. Ese contacto con la tecnología moderna y tantas influencias que vienen de afuera, también Sarayaku ha sido un caso muy frecuentado, yo creo, por organizaciones, por influencias de afuera. ¿Usted ve algún peligro de que la nueva generación en algún momento se olvide de sus tradiciones, de sus raíces? En este momento no podemos desaprovechar la tecnología que existe, pero tampoco podemos perdernos en la tecnología que existe. Tenemos que valorar nuestra educación, nuestra forma de vida,
y aprovechar positivamente todas las tecnologías que existen, porque esa es la fórmula para poder existir ahora, ¿no? O sea, manejar el internet, la comunicación misma, espacios radiales, pero sin perder contacto con la tierra, viviendo aquí, digamos. Y qué mejor desde el mismo pueblo. Entonces, eso es lo principal, empezar de algo, a contar sus propias historias. Y con el paso del tiempo lo vas perfeccionando. Y te das cuenta qué es lo que te falta, qué es lo que tienes que enseñar, qué es lo que tienen que aprender los de afuera, o qué es lo que tienes que combinar. Entonces, eso es lo importante, empezar. ¿Qué mensaje dejarías para los jóvenes que vienen y para las futuras generaciones? Que la información de acá tiene que ser más reforzada, tiene que ser más valorada, tu identidad tiene que ser más valorada. Entonces, ese mensaje yo estoy dejando a través de mis videos, a través de mi música, a través de de todo lo que hago. No me contaminen. No me destruyas si no me vas a utilizar. Me voy porque existen muchos defensores de la naturaleza. Los árboles quieren vivir, los animales dependen de ellos, por eso me voy. También voy a ser defensor de la selva. Es difícil lograr convencer a otros. Hay gente que no conoce la Amazonía, que no conoce esto, piensa que su mundo es solo Los Ángeles, Las Vegas, New York, París, ¿no? Y piensan que es solo eso. Pero cuando vean la Amazonía van a sentir tristeza, porque si se destruye esto, esto va a ser un desierto, va a haber una gran sequía y el problema del agua realmente va a ser espantoso para las futuras generaciones. Están realizando una fiesta. En la cuenca amazónica, a nivel de Latinoamérica y también en la Amazonía ecuatoriana, hay una conciencia alta en términos de cuidado ambiental. Entonces ya la lucha ya no es solo nuestra, ya no es solo de los indígenas. Es una lucha ya de otros sectores sociales, entonces por eso sabemos que tenemos la confianza de que vamos a triunfar. Sarayacu está desarrollando poco a poco para transmitir a otros pueblos que van diezmando su sabiduría y su conocimiento, es el Causaxacha. Causaxacha es selva viviente. El sistema, o sea, la filosofía, la vida, cómo se orientaba y cómo se orienta de los pueblos realmente originarios, era considerar que este mundo de la naturaleza era vivo, y es vivo. Los árboles, todo. Y había un respeto en eso, una simbiosis para compartir y vivir. Pero lamentablemente, como la ciencia occidental, la tecnología, viene transformando este concepto filosófico, esta vivencia que se encarnaba en la gente, se está desapareciendo. Entonces, simplemente quedamos gente indígena o nacionalidad o pueblo originario muerto. Físicamente somos nacionalidades, pero la fuerza, lo que está interiormente conectado con el mundo de la selva, desaparece. Y ese pueblo o ese individuo originario de la selva, cuando pierde, es capaz de destruir a su propia naturaleza.
Yo en mi comunidad o en las comunidades que he visitado, no he visto a las niñas que se veían tan empoderadas en servir la chicha, porque eso se decía que era solo para las mujeres grandes y no las niñas, pero las niñas nos venían a ofrecer la chicha y ofrecían a sus primos, a sus amigos, a mí. Ellos crean su pintura, al bosque, al sol. Entonces la creatividad de ellas y algunas pinturas significaban algo como el poder de la Pachamama, el poder del sol, el poder del agua. Entonces era muy interesante saber sobre eso y me hablaron sobre muchas otras pinturas más y que lo plasmaban en su rostro para que se dieran cuenta de lo que es los símbolos representativos. ¿Con qué te hicieron la pintura? Bueno, me hicieron con una semilla que se llama huito. Es una fruta de un árbol que ellos utilizan, también lo utilizan para hacer el tratamiento de su cabello. Algunas provincias del Ecuador. Imaginé que voy a estar en Sarayaco, y menos hablando con los líderes, con las autoridades, pero también con la gente que no tiene ningún cargo, ¿no? Y entonces te va contando cosas de la misma comunidad, ¿no? Y te invita y te dice, ven a tomar chicha, visítame en mi casa, entonces hay que ir a todas esas casas. Sí. Hoy día Sarayaco está reivindicando la libre autodeterminación, la autonomía, la vigencia de los pueblos amazónicos en el Ecuador. Durante Sarayaco ha sufrido mucha persecución, amenazas de muerte, torturas, todo eso. Ahora Sarayaco, con su gente, con los invitados, las autoridades presentes, se celebra en armonía, paz, igualdad, democracia. Hoy día Sarayaco está agradeciendo a Pachamama, nuestra causaxacha, la selva viva, ¿quién nos da a comer a nosotros? Esa memoria estamos celebrando hoy día. Soy el capitán Roberto Holguín, paracaidista de las Fuerzas Especiales. He venido con cuatro hombres de mi brigada de paracaidistas justamente para saludarles, darles un saludo efusivo y fraterno del soldado de Boina Roja, el mejor soldado del Ecuador. Han llegado los militares, ¿no? Que son del gobierno, representantes del gobierno, han llegado a Sarayaco, era la fiesta y bueno, querían participar, ¿no? Y entonces querían demostrar sus habilidades, pero la población dijo en unas, ¿no? Bueno, que tomen chicha, que son bienvenidos y que luego se vayan, porque ellos no fueron invitados y
se entendió como que ellos vienen a interrumpir ya toda una programación, incluso a imponer, ¿no? Con la forma de que ellos querían, en todo caso, quizás de buenas intenciones, quizás participar, pero la gente dijo no. ¿No? Claro. ¿No? Y entonces, sí. Imagínate, para tomar una decisión tan rápida como esa, en un acontecimiento como la que se ha estado viviendo, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención es cuando antes, esa noche antes de tomar la OISA, ayer antes de conocido, cuando dijo Marlon, ¿no? Lo que habló Marlon, ¿no? De cómo empezó esa lucha, ¿no? De cuál era la estrategia. A mí, la verdad que eso me pareció fascinante, buscar una estrategia para buscar de cómo empezar a ver por dónde atacar, ¿no? Ver la parte, ¿no? A pesar que ellos dijeron que venían con mucho dinero y esto a ofrecer, a querer comprar a la comunidad, pero imagínate, fuera en nuestro país, si se hubiera vendido así. Yo digo así, fuera en nuestro país, y se hubiera vendido así. Vamos a compartir chicha, vamos a comer, y eso Sarayaco garantiza la seguridad, la participación, la igualdad y respeto. La danza y la música es sinónimo de alegría. Pero lo bonito de la danza de Sarayaco es que las mujeres son las que invitan a bailar. Las danzas en círculo y se baila en ese círculo. Entonces, es un símbolo de alegría, de fuerza, de algunas veces de poder. La mujer dentro de la danza puede envolver con sus cabellos al hombre, puede atacarlo, puede dejarlo si quiere. Entonces tiene esa fuerza la danza. Mientras el hombre recorre con tambor en el círculo que se da. Entonces el significado de la danza, escuchar los tambores, es como la invitación a la alegría, a distraerse, también ahí se transforman, ¿no? No es como lo cotidiano, las mujeres están danzando hacia la tierra, retándole al hombre de alguna manera, y el hombre está un poco más pasivo. La información acerca de la fiesta, cómo se sienten ahora en este día tan importante para ellos, la fiesta de Pachamama, la fiesta de convivencia con armonía con la naturaleza del hombre y los seres espirituales que existen aquí, la protección, y ellos se sienten súper porque han venido de varios lugares, amigos de Brasil, Perú, y la escuela de comunicación que está aquí presente de nacionalidad y pueblos indígenas de Latinoamérica. Yo trato de no separar la espiritualidad, trato de creer en una espiritualidad global. Para mí, los errores que puedan haber cometido la iglesia cristiana o de distinta índole no es una barrera para encontrar la espiritualidad allá o encontrar la espiritualidad en el campo. Tampoco separo a los seres celestiales con los seres de la tierra. Yo los uno y puede ser esa mi fortaleza. Yo, por ejemplo, respeto el budismo, soy católica, creo en el chamanismo, veo las religiones hindúes. Con lo que no estoy de acuerdo es con las cosas que empiezan a prohibir el desarrollo humano, con las cosas que cortan que el ser humano pueda salir adelante y pueda descubrir. Alipunya, invitado Guna, autoridades, Tukuy Guna, Yaquim Sapunya Tapaunchi, Caipacha Mama, Reinita Niaupang Mapacha, Alire Shamupashka Aichi, Caipunyaibi, Sumak Pasangawa, Chasnayata, Kangunata, Nina Tamunauni, Kunan, autoridad Kuna,
Cambiaringa Ranguna, Chaupe Autoridad. Mucho grande, Siriringa Ranguna y Pagrachuna Tamunaunchi, Ringa Raukunata. Alilla, Chamusha, Sumaglia, Caipunya y Pasachunchi. Buenos días a todos, a todo el pueblo de Sarayacu. Esta fiesta se debe a que nosotros queremos integrar la paz con los pueblos. No, porque muchas veces hemos sido tildados de que somos un pueblo violento, de que somos un pueblo que no acepta a los demás. No es cierto, nosotros somos un pueblo de tradiciones amistosas, pero dignas, que no nos dejamos mancillar nuestros derechos, pero que recibimos con amabilidad a los amigos, con diplomacia a los que no son tan amigos y con mucho amor a los que nos vienen a visitar con buenas intenciones y con ganas de apoyar. Bienvenidos a todos y que viva Sarayacu. Hacemos valer a ustedes como doctor, porque él salvó a muchas vidas aquí y a muchas personas hizo dar a luz. Y él estaba aquí sirviendo, no estaba huido en la montaña solamente con miedo. Él estaba aquí trabajando. Así somos. Aprendieron muchas cosas a la selva también. Por eso no queremos a compañía a la selva. Ya sabes usted que en el cierro, en el árbol, en la laguna del monte, existe como nosotros espíritus. Por eso no queremos. Así es. Qué chévere, chicas, se les ve muy hermosos. Pueden participar como candidatas. No, no, estamos vestidas así en representación de nuestra nacionalidad. ¡Que viva Sarayacu! Y ya que no tenemos una, y tenemos dos, si no tenemos cuatro hermosas candidatas, yo sé que cada una de ustedes ya tiene. Igualmente tenemos una pregunta que realizarles. Vistas de la selva, hermosuras de la Amazonía. En toda la historia que yo conozco, pocas líderes mujeres aparecieron, y de la Amazonía han sido muchas más pocas. De la parte andina aparecieron más, pero de la Amazonía aparecían muy pocas. Yo creo que en un contexto así también sirve para que muchas mujeres empiecen a tomar roles de liderazgo, a cuestionarse, a hacer escuchar su voz y a empezar a perder el miedo. Hay disculpa pública Sarayacu y Villamura primero de octubre de 2014. Disculpata que esa tapungaba que Sarayacu yactaibi y chivi guaninora ashkarunaguna que Sarayacu yactama ricunga shamuguna pagrachu. El idioma lo mantenemos. Hay una mayor parte de cosas que lo mantienen. Pero la risa, por ejemplo, la risa de la sonora de la mujer se ha ido perdiendo poco a poco. Ahora ya reímos casi como los mestizos, jijiji, nomás. Antes la risa que se reía aquí, podían escucharlo aquí, más allá de la plaza de donde ustedes vienen. Era la risa de la mujer de la selva. Esa se ha ido perdiendo y no lo podemos recuperar por más que hemos intentado, porque las personas que se reían son ancianas y rara vez lo hacen en un descuido, porque normalmente se controla, tienen un control sobre eso. Solamente cuando están tan alegres se puede escuchar una risa que viene desde Chivacocha y llega acá. Y todo el mundo grita, guay, 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 toditos. Entonces eso se está perdiendo. Hay algunas pequeñas cosas que hemos notado que se está perdiendo, pero estamos conscientes de las cosas que han ido desapareciendo para volver a rescatarlas.
Los gobiernos no van a apoyar ese modelo que decimos. Los gobiernos no les interesa demostrar que existe un pueblo digno. No les interesa que el indígena realmente les diga esto es. Porque en el fondo existe ese racismo grande de que los indígenas somos incapaces. Y lo escuchas en cada uno de los discursos de los gobiernos. Y siempre estamos defendiéndonos. Y en ese marco no podemos. Pero el Summa Causay viene de la teoría de la vida en plenitud, del contacto con los seres de la naturaleza, de aquella armonía, de sentirlo, de entenderlo, de vivir esa plenitud y de tener comida en abundancia, de tener una casa, de no estar afectada por muchas cosas, de no vivir con miedo, sino de una integralidad. Y eso todavía no existe. Y mucho menos existe en la ciudad. Lo que en la ciudad existe es muchas necesidades y acumulación de bienes. Y yo personalmente pienso que no nos han dejado la posibilidad de verdaderamente estar en paz por intereses grandes, de todo tipo. Cuando ven a pueblos indígenas están petróleo, minería, biopiratería, todo, todo, conocimientos, hasta lo que tenemos en el cerebro quieren quitarnos, lo que tenemos desde el nacimiento quieren quitarnos. Nosotros nos sentimos como frente a un vampiro que quieren chuparnos absolutamente todo y siempre estamos defendiéndonos. Y en ese marco no podemos. Summa Causay viene de la teoría de la vida en plenitud, del contacto con los seres de la naturaleza, de aquella armonía, de sentirlo, de entenderlo, de vivir esa plenitud. Problemas, principalmente sobre as petroleiras que estão aqui perto de Sarayaco, que também aconteceu, quem não conhece o problema que aconteceu aqui no Equador, próximo a aldeias, que prejudicou a água. Então hoje em dia, há muitos anos, não pode consumir aquela água. Então são povo muito batalhadores, muito guerreiros. Uma, dois, três! Aí estamos vindo! Ah, então foi fácil. Foi fácil ganhar. O ano passado também ganhei. Opa! Tem que ser maior de 50 anos. Ah, sim. É, mas ele tem como 48, tem ele que ganhei. Mas ganhou bem. Fácil, né? Sim, foi fácil. Ah, foi fácil. Muito obrigado. Bueno, gracias. Até logo. Obrigado, Brasil. Nos han dicho que somos el paradigma. Tratan de destruir ese paradigma. No quieren que haya un ejemplo de resistencia. No quieren que haya un ejemplo de dignidad. Si quieren al indígena, lo quieren como folclore. Si un indígena está preparado, ¡ay, pero eres indígena, ¿no? Y estás preparado! ¡Qué lindo traje, qué lindas plumas, qué lindo cabello! Ese es el indígena, la externa. Pero no aprenden a entender la esencia de respetar esa diferencia de un Estado plurinacional. No hay un Estado plurinacional aplicado en el Ecuador. Está escrito en la Constitución, pero no existe en la realidad. Entonces, en ese contexto, tenemos el gran reto de demostrar las diferencias y el aporte de un Estado plurinacional y el aporte a la humanidad frente a todo lo que se nos viene. Tiampuy Aranda, el Tiampuy Aranda es el ganador de Tarayaquillo. Futuro para ir a competir en el Mundial. Seguimos. Marco Santi, Alex Guanima. Aquí estamos viendo el dirigente del territorio y al ex presidente de la CONADI. Ese es músculos de brillo. Bueno, pero el segundo round. Hay un dicho que siempre están diciendo, las mujeres. Puede ser que no tengamos la fuerza física, esa no es nuestra fortaleza. Tenemos la inteligencia, la dulzura, la perspicacia, la intuición. Vemos mucho más allá que los hombres. Los hombres son pragmáticos, pero no tienen mucha intuición. Las mujeres siempre estamos sospechando, siempre algo está pasando. Entonces, utilicen todas esas herramientas, adviértanles, cuestionenles frontalmente, no con groserías. Esto no está bien. Vayan de frente, no tengan miedo. Gracias.
no somos los únicos, hay gente que viene pues de diferentes puntos del mundo, vienen de Estados Unidos, Alemania, turistas que entran acá a conocer una historia y a ver a un pueblo que lucha y luchó y sigue luchando para cuidar su medio ambiente, para cuidar su territorio, que no quiere el extractivismo, sino vivir en una vida sana y natural y seguir cultivando sus valores como pueblos originarios. Ahora Sarayacu propone la selva viva, la selva viviente, que es una planificación total de lo que quiere ser Sarayacu como un modelo propio de sostenibilidad en el mundo, en los espacios territoriales amazónicos, con un bosque que está intacto y con una comunidad súper organizada, digna, con caminos buenos, con salud, con educación propia, que tenga una combinación con la educación occidental para no estar desconectados, manejar las dos salud, las dos educación, hacer ver la cultura y nuestra dignidad, manejar una economía alternativa interna y muchas otras cosas. Ese es nuestro plan de vida, ese es Causa Xacha. Al doctor le estamos dando gracias también. Só quero agradecer e deixar um recado para esse povo maravilhoso, que eu gostei muito da sua cultura, achei tudo muito bonito. Então é isso, espero estar aqui outras vezes nessa comunidade maravilhosa chamada Sarayacu.